163, 163. Ay, sí, papi, que no están tomando los datos. Ay, estoy muy feliz. Y ya voy para la casa. ¿Sabes? La vida hizo. Ay, no puedo, gracias. Ay, no puedo, dale, chao. Ay, sí, se me olvidó. Es de ella. Es de ella esta casa. Yo sabía que Dios va a ver el sacrificio que he hecho para criarla, para tener y estar con ella. ¿Es tu única hija? Es mi única hija. ¿Cómo se llama? Martina Díaz. ¿Y cuántos años tiene? 12 años. ¿Por qué cumplido? ¿Te quedaste sola con ella? ¿Qué te No, me separé por cosas de la vida. 12 años. Ay, por Dios, ya no íbamos, ya. No íbamos a esperar este certeza porque pensábamos que estábamos en el 1. Digo, no vamos, hija, le digo, ya está. Dice, esperemos este. En la segunda salimos. ¿A qué te dedicas? Vendo comida, trabajo empleada doméstica, vendo cosméticos, hago de todo un poco. Pero que me sale algo. Buenísimo. Gracias a Dios. Oh, Señor mío. Por Dios, tanto le he pedido, debo tantos santos ahora. Tengo que visitar a... Sí, tengo que cumplir. A todos les voy a cumplir. ¿Tenemos muchas promesas? Sí, sí, a tres. La difunta le hemos pedido a San Antonio y a mi Dios. A ellos tres le hemos pedido. Así que... Alguno nos ha escuchado, los tres capaz. Martina, ¿y vos? Sí, amiga. Es de ella esta casita. Es que desde chiquita mi mamá soñaba con esto, así de tener, de que tengamos nuestra casa y todo. Todos los días íbamos al lugar del IPB y yo me ponía a jugar y ella se ponía ahí a hacer la fila. No, un sueño, ¿eh? Un sueño cumplido. Gracias a Dios. Y el vecinito nuestro. Bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias.